pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Vida eterna. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 13 al 19. Cada palabra que encontramos en la Biblia tiene su lugar, su contexto, su efecto, su porqué y su aplicación, y nada hay superfluo o incongruente en ella. Y si en lugar de referirnos a una sola palabra en concreto, estuviésemos hablando de conceptos, esto cobraría aún más peso si cabe. Pero ¿y si hablásemos de hechos consumados? Esto es lo que ocurre con todo lo que tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues si todo en la Biblia tiene un contenido espiritual y un peso eterno, a lo que tiene que ver directamente con Cristo, le tendremos que dar aún más valor e importancia, dado que la Biblia es absolutamente cristocéntrica, y todo el mensaje que en ella encontramos nos lleva a encontrarnos con el Dios Hijo, nos lleva a conocer a Jesucristo y por ende su obra redentora. Los versos que encabezan este pensamiento centran su énfasis en la resurrección de Cristo y guían directamente nuestra mirada hacia la eternidad. Porque, ¿qué sería de la vida sin la esperanza de una vida eterna? Esto lo podemos ver claramente en la vida de aquellos que no han conocido a Jesucristo, y sin ir más lejos, en nuestras propias vidas antes de conocer la salvación que Cristo nos brindó. Nuestras existencias no eran más que unas vidas sumidas en el pecado, otras envueltas en vanidades y algunas cargadas de un sentido humanista en el que ensalzábamos al hombre y sus supuestos valores sobre todo y todos, porque nosotros, en otro tiempo, también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, como dice la carta de Tito en el capítulo 3, verso 3. Ahora bien, cuando hablamos de los redimidos o de los salvos, de aquellos que hemos sido adoptados en la familia de Dios, no podemos dejar de hablar de la vida eterna. Pues de hecho, algo en lo que también la palabra de Dios enfatiza es que nosotros, los salvos, hemos pasado de muerte a vida. Si leemos al apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versos 22 y 23, podemos encontrar estas palabras. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, algo sin lo que la salvación no estaría completa, pues si algo hay inherente a esa salvación, es precisamente, como afirma la Biblia, que hemos pasado de muerte a vida gracias a que Cristo pagó en la cruz el precio de nuestro pecado y fuimos así liberados del peso de la muerte. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a ese acto de amor y misericordia que Dios dispuso ante nuestras vidas. Pero ¿cómo poder disfrutar de una vida eterna en un cuerpo y un tiempo limitados? Resulta evidente que sería imposible. De ahí nuestra esperanza en todas y cada una de las maravillosas promesas que nos regala Dios en su palabra. Promesas que están ahí, a nuestra disposición, para que por fe podamos hacerlas vivas y reales en nuestra vida, y que puedan acompañarnos en nuestro caminar hacia esa Jerusalén celestial a la que todo redimido anhela llegar. Sería, por lo tanto, ilusorio pensar que la salvación simplemente se reduce a ser libre del peso del pecado en esta vida. La salvación que Cristo nos ofrece trasciende más allá del tiempo y del espacio. Aunque la comencemos a experimentar en esta vida temporal, se desarrollará plenamente en nuestra próxima etapa, pues será entonces cuando nos enfrentaremos a la eternidad. Tenemos en nuestras manos muchas decisiones que enfrentar. No permitas que el orgullo o la soberbia, que la incredulidad o aquello que ignoras decidan por ti el destino de tu vida eterna. Sí, amigo mío, esta vida a la que tanto nos agarramos y de la que tanto esperamos, esta vida terrenal que tan difícil de vivir se torna en ocasiones, no es más que un breve tránsito hacia nuestro destino final. La muerte eterna y un oscuro olvido, una eternidad de dolor y soledad, si no atendemos el llamado al arrepentimiento que cada día se nos brinda a través del Evangelio de Jesucristo. Una vida eterna, plena, en la presencia del Dios del cielo, de ese Dios que decidió entregar a su Hijo, a su único Hijo, a la muerte, para que tú pudieras tener amplia y generosa entrada en una gloriosa eternidad de gozo, donde nunca habrá más llanto ni dolor. La decisión es tuya. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.